Thank you all for being here. We are so happy that you join us today. Today we are pleased to have Ferran Fernandez. He is our speaker and he's going to present data parsing with Apache Beam. So I'm just doing this introduction in English, but as you all know, this meetup will be in Spanish because it is something that we are trying to do for 2022. Thank you all for being here. I'm going to present him again in Spanish and then we can get started. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Tenemos el gusto de presentar a Ferran Fernández. Él es Senior Data Engineer en Chartboost y tiene más de 5 años de experiencia profesional trabajando con grandes sistemas en carga de datos. Entonces, el día de hoy él nos va a presentar Data Parsing with Apache Beam, análisis de datos con Apache Beam. Y pues bueno, Ferran, adelante. Muchas gracias otra vez por estar aquí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues como ya os ha comentado, el tema de hoy es Data Parsing con Apache Beam y no nos vamos a centrar tanto tal vez en cómo funciona Beam o no va a ser un meetup de programación puro tal vez, sino en ver un caso de uso real que está en producción, funcionando y que muchas veces muchos meetups explican la tecnología y en mayor o menor medida, pero raramente a veces se profundiza un poco en dónde encajan todas las piezas. Y por ello me gustaría presentaros la forma en la que nosotros hacemos parsing de datos con Apache Beam para que tengáis una referencia y podáis juzgar, criticar o, bueno, montar vuestras propias aplicaciones y coger ideas o metodologías. Y, bueno, un poco eso. Entonces, primeramente, bueno, me presento, aunque, bueno, ya me ha presentado. Mi nombre es Ferran Fernández y soy Senior Data Engineer en Chartboost. 5 años de experiencia, aunque realmente ayer estuve repasando un poco, creo que ya son 6 o 6 seguro. Así que cuando hice la presentación ahí no estuve muy acertado. Los 3 últimos en Chartboost. Y, bueno, no quiero extenderme mucho más en esto, no mucho más que decir. Podéis encontrarme en LinkedIn o en GitHub, cualquier cosa me comentáis. Y, bueno, pues vamos a ir un poco a mirar lo que es la agenda, ¿no? Lo que es lo que vamos a tratar hoy. Por una parte voy a hacer un poco de introducción sobre qué es Apache Beam, los lenguajes y los runners que están soportados y un poco lo que es un flujo de ETL básico. Entiendo que esto puede ser un poco tedioso para alguien que ya tiene una cierta experiencia, un cierto bagaje en Apache Beam, pero, bueno, no todos partimos del mismo nivel, entiendo, dentro de un meetup, por tanto, siempre está bien recordar ciertas cosas. Y después entraré un poco en los requirements y las limitaciones que tuvimos nosotros al empezar a adoptar esta tecnología y un poco lo que queríamos hacer con ella, ¿no? Seguiré con la arquitectura que acabamos montando. Me voy a particularizar bastante en el caso de parsing de JSON y además, para aún más, me voy a particularizar en el uso de streaming. Hablaré un poco de cómo hacemos deployments de streaming. Y finalmente, pues terminaré con un pequeño ejemplo, un par de ejemplos que tengo preparados y habrá una sesión de Q&A al final, aunque podéis escribir las dudas durante todo el proceso y no hay ningún problema. Al final las resolveremos todas si se puede. Por temas de NDA no voy a mostrar grandes cantidades de código ni nada de eso. Siento, lamento si alguien esperaba grandes cantidades de eso, pero no puedo mostrarlo. Pero, bueno, os voy a enseñar un poco lo que nosotros tenemos funcionando actualmente y cómo va. Entonces, bueno, pues empecemos un poco con lo que es Apache Beam. Básicamente, Apache Beam es una tecnología open source que crea un modelo unificado para la creación de pipelines ETL en batch o streaming. Ahí está un poco la parte interesante del asunto. Además de ello, es ampliamente portable, es decir, como dispone de varios runners, de los cuales hablaremos a continuación, tú puedes tener
puedes hacer tu código en Beam y ejecutarlo en Spark o ejecutarlo en Dataflow o en algún otro runner. Con lo cual, impulsa un poco la idea de crear tu código una sola vez y ejecutarlo en cualquier lugar, ¿no? Esa es un poco la idea que hay detrás de todo esto. Entonces, los lenguajes soportados y los runners, aquí he puesto los lenguajes y un poco los runners más famosos, aunque hay alguno más por ahí, me parece, y al ser un framework open source, pues siempre pueden surgir más en el futuro, obviamente. Por una parte, están los lenguajes que son Java, Python, Go y Scala, con el framework de SEO de Spotify. Y luego los runners, que pueden ser Spark, Flink, Dataflow, SAMSA, Apex, algún otro más que hay por ahí, seguro. Como podéis ver, he marcado Java y Dataflow. Esto es porque en nuestro caso particular, entrando ya un poco en las particularidades propias, cuando nosotros empezamos, el SDK de Java era el que más maduro estaba en cuanto a la tecnología. Por tanto, nos decantamos por usar Java y no Python. Aunque gran parte del equipo no conocía la tecnología, hablaremos de eso más adelante. Y, por otro lado, estamos trabajando 100% en Google Cloud. Por tanto, Dataflow era un poco la opción más obvia. Hemos probado a usar el runner de Spark también en Dataproc, pero la opción más obvia era Dataflow y por algo que también comentaré más adelante. Entonces, una vez ya sabemos un poco lo que es Beam, veamos un poco para qué sirve, ¿no? Al final, si sirve para crear ETLs, que al final son el acrónimo de Extract, Transform and Load en inglés, al final lo que queremos hacer con esto es que nosotros tendremos unas sources que pueden ser batch o streaming. Y, por tanto, nosotros extraeremos datos en bruto de esas sources. Una vez extraídos, les aplicaremos un proceso de transformación que se llama un staging area, donde en esos datos en bruto, pues, los transformaremos para producir dato refinado, que se llama, ¿no? Dato útil y que acabaremos cargando en lo que aquí he llamado sinks, pero bueno, podrían ser otras sources para otros sistemas. Es decir, el sistema no es algo cerrado. ¿Qué pueden ser esas sources o esas sinks? Pues pueden ser tanto tablas BigQuery como buckets de S3, cualquier medio persistente o incluso pues una sink también podría ser un topic de Kafka para que fuera streaming. No hay limitación en ese sentido. Vale. Una vez visto, como ya he comentado rápidamente, un poco la introducción de lo que es y demás, vamos a entrar en las particularidades más propias de nuestro proyecto, ¿no? De los requisitos, y, bueno, de los requirements y las limitaciones que nosotros teníamos cuando empezamos un poco todo, ¿no? Y, bueno, básicamente yo lo he dividido en una tabla, que es la siguiente. Hay que entender un poco también el contexto, lo iré explicando, pero básicamente tenemos estos requirements y las limitations. Entonces, una serie de requirements era reducir el provisioning de clusters. Hay que entender que nosotros veníamos de Amazon, hicimos una migración cloud, utilizábamos clusters EMR y, por tanto, Spark. ¿Y eso qué quiere decir? Cada vez que había un job y se debería generar un cluster, había una serie de, bueno, se requería, no era algo inmediato, requería el estudio de qué datos se iban a tratar, qué tipología de máquina se va a usar, recursos asignados a ese job, etcétera. O sea, no era algo simple, tampoco era algo imposible, pero requería un extra de esfuerzo y decidimos que lo que queríamos era básicamente reducir eso al máximo. También queríamos usar código genérico y reusable, esto es muy importante, sobre todo porque la code base original que teníamos en Amazon, muchas veces la lógica de negocio y la lógica core, digamos, de ejecución, estaban mezcladas y eso es fatal para ciertos procesos de debugging y es muy complicado después poder hacer una abstracción. También queríamos que la arquitectura fuera agnóstica en el sentido de si estoy procesando datos en streaming o batch, no me importa, simplemente quiero que ejecute lo que yo quiera y cómo le llegue el input o qué output generen me da igual. Por tanto, para eso Beam
nos cuadraba perfectamente. Y en este último punto, la arquitectura debía tener múltiples sinks y, bueno, ya añadiría también múltiples sources, porque al final una cosa puede ser la otra. Era también uno de nuestros requirements al inicio. ¿Cuáles eran un poco las limitaciones? Bueno, está claro que cada vez que se utiliza una tecnología nueva, pues existe una curva de aprendizaje que no puedes, bueno, no hay manera de esquivar de ninguna manera. Y además, como ya he comentado, parte del equipo de Data no tenía un conocimiento profundo de Java, y el hecho de no poder utilizar en ese momento el SDK de Python porque le faltaban ciertas features que queríamos o algunas cosas, nos lastraba bastante en ese sentido. Entonces, ¿cuál era el problema? Bueno, pues el problema es que debíamos encontrar una manera de que la gente que no sabía Java pudiera comunicarse con el core de una forma, bueno, sin utilizar Java, básicamente. Entonces, bueno, ahora que ya hemos visto un poco todos los requirements y las limitaciones que teníamos, vamos a volver a ver el mismo gráfico de antes de ETL, pero un poco traducido a nuestro caso particular, ¿no? Es decir, para nuestro caso particular ahora recibiremos JSONs, y ya veis que no he puesto cómo de ninguna manera porque nos da igual, básicamente. Es un JSON básico en este sentido, lo que tenemos en la parte izquierda. Y a partir de aquí, pues procesaremos con Apache Beam y con nuestro runner, que será Dataflow en este caso. El Apache Beam se compone de estos elementos básicos, como son las P Collections y las P Transforms. Las P Collections no dejan de ser una colección inmutable de valores de tipo X. Si alguien está familiarizado con Spark, le sonará el concepto de los RDDs, los RDDs. Y, bueno, después tenemos las P-Transforms, que es una operación que toma un input y genera un output basándose en las P-Collections. Las más normales en Beam, pues, son las Pardo, que te permiten un poco, pues, moldearlas como quieras, group by key, combine, count. Estas son un poco las más genéricas. Y luego en la parte derecha, pues tenemos lo que vendría a ser todas las syncs que, bueno, no todas las syncs, pero algunas de las syncs que mínimo queríamos como requisito, ¿no? Un poco GCS, BigQuery, BigTable, S3, porque no nos queríamos limitar a que simplemente fuera una herramienta que se ejecutara en un cloud, sino que fuera multicloud. Entonces, bueno, una vez ya teníamos todos estos requisitos, nos planteamos, bueno, la arquitectura a usar, básicamente. Y la arquitectura a usar, pues, se puede traducir en este flujo de ejecución. Más o menos, si simplificamos mucho, este flujo de ejecución que vemos aquí podría incluso trasladarse a clases Java. No exactamente, pero bueno, por así decirlo, ¿no? Tenemos que un job puede ser batch o puede ser streaming, un set de readers, que, bueno, pues los readers básicamente pueden ser cualquier cosa. Puede ser GCS, como he dicho antes, o puede ser BigQuery. Nos tiene que dar exactamente igual. Y después una transformation factory que, bueno, pues implementa una serie de tipos de transformación. En este caso nos vamos a centrar en los de JSON para este meetup, pero hay muchos otros. Y, bueno, pues unas syncs configurables. El JSON transformation quiere decir que los eventos de entrada son JSON, pero a esa transformation factory lo que le tiene que llegar no es solamente un evento tipo JSON, sino una configuración externa que él entienda y que pueda traducir de esa lógica de negocio al parsing de ese JSON. Porque recordemos que lo más importante para nosotros era evitar hacer ningún tipo de código en Java que estuviera dentro del core. O sea, el core debía ser naïf un poco, no agnóstico a todo esto, y debía recibir toda esa información desde fuera. ¿Y cómo lo hicimos esto? ¿Cómo le mandamos esa información? ¿Cómo le mandamos, cómo le seguimos mandando esa información al flujo de ejecución que tenemos? Pues utilizando JavaScript en Java. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, aquí tenemos un pequeño snippet de código con algunas pequeñas recomendaciones como el compile, etcétera. Utilizamos Nashorn.
en parte de nuestro código, y esto lo que permite es que el usuario pueda enviar código JavaScript externo a nuestro código Java. Y por tanto, Java lo traduce y lo ejecuta. Esto realmente nos genera mucho valor porque, así como Java puede ser algo lento en el sentido de que una función nueva que quieres probar, tienes que hacer un unit test, tienes que compilarlo, tienes que hacer un deployment, hacer una función en JavaScript es muy fácil. Puedes coger un archivo de texto, renombrarlo .js, ponerlo en un browser e intentar ejecutarlo. Hay compiladores online de JavaScript. Tú puedes crear functions concretas con funciones muy concretas que quieres que haga tu código y probarlas en casi cualquier lado con un tiempo de coding súper reducido. Es decir, aquí estábamos ganando mucha cantidad de tiempo en hacer lógica de negocio que no tenía sentido previamente y que, bueno, se podía traducir en un poco todo esto. Ciertas consideraciones, eso sí, es que debíamos entender cómo funcionaba el flujo de Apache Beam, ¿no? Y un poco a colación de esto viene la siguiente slide. Tenemos que entender que Apache Beam hace un stateful processing de los datos y que, por tanto, pues cada vez que se hace un do function, se hace un process element, esa evaluación de ese código JavaScript no podía ser evaluado por cada elemento, obviamente. Aunque se compilara a alto nivel dentro del código, no podía ser evaluado. Para eso hace falta un conocimiento un conocimiento de lo que viene siendo, de cómo funciona el flujo de ejecución básica de Beam. Y, bueno, esto es simplemente como una especie de tip que os doy. Básicamente es que debéis entender que muchas veces no todo se queda en el process element. He visto muchos ejemplos que, bueno, casi todo se hace en el process element. Hay otras funciones, como por ejemplo el setup. El setup sirve para un poco abstraer todas esas cosas. Aquí en el ejemplo que de hecho pone, está copiado del Javadoc. This is a good place to initialize transient memory resources, such as network connections. Es un buen sitio para poder poner nuestros bloques de algo que va a utilizar el procesado de elementos, pero que no necesariamente se deben inicializar por elemento. Básicamente, he querido un poco poner esta slide para un poco concienciar muchas veces porque, ¿qué pasa? Sí que es verdad que podría llegar a funcionar, no hay ningún problema. Se puede llegar a ejecutar eso por cada elemento. Pero sí que es cierto que, y esto muchas veces la gente que programa únicamente en cloud se olvida, ¿no? Por la facilidad de hacer un provisioning de 50 máquinas, si es necesario, en 5 minutos. A veces nos olvidamos de la eficiencia del código y nos centramos en que el código solamente tenga que funcionar. Y muchas veces hay que encontrar el balance entre las dos para poder tener un sistema que funcione, pero que no solo funcione, sino que además aporte un cierto valor añadido. Entonces, con todo esto, pues podríamos pasar a un poco algún ejemplo dentro de esta config de cómo nosotros pues hicimos esto, ¿no? Entonces, aquí lo siguiente que tenemos es una slide donde está el JSON config. El JSON config más básico que existe. A mano izquierda, tenemos un potencial evento que nos puede llegar a nuestro sistema, un evento JSON, que no tiene ningún tipo de complicación, es un JSON cualquiera. Y a mano derecha, pues, tenemos el parsing. O sea, básicamente es un objeto que nosotros hemos creado que hace un JSON parse, la key user, perdón, se mapea a la BigQuery column username, ¿vale? Perfecto. Es 1-1, una relación 1-1. Info.id se mapea a user ID, ¿vale? Y la columna webs, pues, la ponemos en webs, ya está. Claro, alguien puede estar pensando, bueno, vale, pero aquí no hay JavaScript, no hay nada. Bueno, ciertamente, si no es necesario hacer ningún tipo de transformación, porque nuestros eventos ya vienen bastante bien, tal como vienen, pues podríamos hacer una transformación básica del estilo
Y el resultado, pues, es el que queda aquí un poco en la imagen que se ve abajo. Es decir, tenemos la columna User ID, Username y, pues, la columna que es un array que contiene los dos valores que están dentro del JSON. Obviamente, no tiene ningún misterio, más allá de que el usuario no ha tenido que codificar esto en ningún lado. Lo ha pasado directamente como un config desde fuera y el código lo ha cogido y lo ha parseado en función de sus especificaciones, pero no tiene ningún tipo de misterio. Este segundo ejemplo, con el mismo evento inicial, sí que tiene un poco más de, bueno, un poco más, un elemento extra. Y es que aquí, si os fijáis, ya no solamente tenemos el JSON parse, el elemento de la config, sino que tenemos otro elemento que es un array de functions. Esas functions son functions JavaScript que ha podido crear el usuario para hacer transformaciones sobre los campos que nosotros tenemos. Aquí podéis ver la función UserToLower, que básicamente lo único que hace es pasar a lowercase. ¿Por qué? Bueno, no sé, puede ser que alguien haya detectado que el campo user sea un campo de input que venga de un formulario web en algún punto de la pipeline. Y, bueno, cada usuario puede escribir a lo mejor su nombre con el inicio en mayúsculas, a lo mejor gente que escribe todo en mayúscula, gente que lo escribe todo en minúscula. Básicamente, pues, queremos esto para normalizarlo todo a minúsculas. Perfecto, pues, hacemos la función en JavaScript y luego normalizamos todo a minúsculas. También aquí he querido mostrar otra cosa y es que, si os fijáis, he creado otro atributo, que es el WebsCounter, que no existe en el JSON original. Y alguien se podría estar preguntando, bueno, vale, entonces, ¿qué pasa cuando esto ocurre? Es decir, esto es nulo. Pues sí, si lo dejáramos sin la function, básicamente esa columna sería siempre nula. Pero lo bueno es que le hemos añadido una function a esto que hace el count array. ¿Y eso qué quiere decir? Pues, básicamente, si nos vemos a la función JavaScript, retorna el count de ese array, es decir, un 2, porque hay dos elementos. Con esto lo que quiero decir es que cada function asociada a alguna de estas columnas puede ser tan compleja como nosotros queramos o nos imaginemos o JavaScript nos permita, entre comillas. Y, básicamente, pues, el resultado que esto genera, pues, es este de aquí, ¿no? Es decir, el username es el mismo que venía en el evento original, pero en minúsculas. Y WebsCounter ha aparecido un contador, pues, que tiene un 2, obviamente, como ya os he comentado. Pero, una vez más, el usuario que ha tenido que hacer esto únicamente se ha tenido que centrar en la lógica de negocio y no en tener que hacer un coding específico para este caso de uso en concreto. Y ya creo que finalmente el ejemplo un poco más complejo, aunque ninguno de estos ejemplos, todos estos ejemplos distan bastante de complejidad con lo que realmente tenemos funcionando, pero este es uno de los ejemplos más complejos que he podido, entre comillas, montar en este tiempo. Tenemos este JSON event diferencia un poquito de los anteriores, tiene el campo device y el campo device contiene el atributo, pues puede ser un Android, puede ser un iPhone, puede ser lo que sea. Y aquí tenemos un array response que además tiene JSONs dentro. Bueno, aquí podemos, en la parte derecha vemos que device lo estamos pasando a lowercase, igual que hemos hecho anteriormente, ningún misterio aquí, simplemente que hemos renombrado la function para, en vez de user to lower, lo hemos llamado field to lower porque la usamos en dos sitios diferentes y, por tanto, ya no tenía sentido particularizarla para el user. La estamos usando para más de un campo. Y aquí podemos ver que tenemos otro atributo debajo de function que es filter. Y tenemos un allow list. Y, por tanto, lo que le estamos diciendo con esto es que todos los eventos que vengan, que sean Android, pasarán por nuestra pipeline. En caso contrario, nosotros los filtraremos. Es decir, no pasará nada. Igual que existe el allow list, existe el block list. Es decir, en función de lo que más convenga, obviamente, dependiendo del caso. Y después podéis ver que hay otros atributos, que son el web name, web code y web body.
que tienen el atributo unNestFill, y si alguien está familiarizado con un poco la sintaxis de SQL, de BigQuery, sabrá que existe una sentencia que es unNest para hacer justamente unNest de los arrays. Es más fácil verlo que un poco explicarlo, por tanto, por eso he añadido esta foto aquí, este pantallazo. Como podéis ver, de un único evento han salido dos eventos que tienen el device Android, pero cada web name es diferente. Cada uno viene de uno de los atributos del JSON original, el web code, pues el web code que toque, y el web body, pues como el segundo no tiene ninguno, pues es null, y como el primero sí tiene uno, pues aparece como tal. Vale, entonces, bueno, estos eran un poco los ejemplos que os quería enseñar, que después los veremos otra vez en real, porque os los quiero un poco mostrar para que esto no sea simplemente yo explicando en una presentación, sino que veáis que funciona bien. Y, por tanto, bueno, os podéis estar preguntando, vale, muy bien, pero esto, ¿dónde se sitúa, ¿no? Dentro de todo el tema? Y, bueno, pues básicamente, dentro de todo, como nosotros utilizamos Dataflow, lo particularizamos para este caso. Y es decir, tenemos una serie de parámetros. En este caso, estamos inicializando una pipeline en streaming que utiliza Kafka, utiliza un topic que es el test topic, y luego pues, una serie de parámetros para Kafka. Si quisiéramos usar PubSub, lo único que tendríamos que hacer es cambiar ese input Kafka por PubSub y cambiar los parámetros, o PubSub Lite, o lo que sea. Al final, está todo parametrizado para que el usuario final no tenga que pensar demasiado qué source usar, es lo que decíamos antes, o el output table, pues, viene por defecto para BigQuery, pero podría ser BigTable para otro tipo de configuraciones. Y después tenemos el parse config, que aquí lo he resumido en config.json, pero básicamente es, bueno, pues todos los JSONs que teníamos aquí vendrían dados por ese config.json. Entonces, bueno, pues ahora ya tenemos un poco la forma de hacerlo, y como os he dicho antes, pues os iba a explicar un poco los casos particulares para el streaming, como es el caso este de leer desde Kafka y escribir en BigQuery, por ejemplo. Y un poco la forma en la que nosotros hacemos deployment de estas pipelines en streaming. Y es un poco particular porque aquí ya a lo mejor no hablamos tanto de BIM, estamos entrando un poco más en el terreno de Dataflow, por tanto, tampoco me quiero extender demasiado. Pero Dataflow tiene el concepto de Flex Templates, que se llama, y nosotros tenemos las Flex Templates definidas y las inicializamos desde Airflow, lo cual choca un poco porque Airflow al final es un scheduler para procesos en batch, y podéis pensar, no tiene ningún sentido lo que me estás diciendo, streaming con batch no, y es verdad. Pero hemos creado un plugin totalmente custom nuestro, que nos permite monitorizar todas nuestras pipelines y nos permite crear pipelines en streaming. Sabemos que Google tiene una forma de hacerlo, pero bueno, esta forma de tenerlo todo integrado dentro de Airflow nos es mucho más simple para tenerlo todo en un mismo lugar. Ahora pasaré un poco a enseñároslo, pero como podéis ver en el pantallazo, tenemos un poco toda la información del job y todo esto pasa directo a Dataflow. Entonces, si queréis, lo que podemos hacer para que se haga un poquito más ameno y todo no sea únicamente yo hablando, podemos pasar a hacer el ejemplo, los ejemplos que tenía en mente, que básicamente son los mismos que tenemos aquí en las slides, pero vistos un poco en real, ¿no? Aquí podéis ver lo que os estaba comentando del plugin de Airflow. Esto, bueno, es totalmente custom nuestro y tiene varias propiedades, etcétera. Yo ya he creado esta pipeline, aunque como podéis ver está en rojo, eso quiere decir que no está operativa, no hay ningún engaño.
Y bueno, básicamente lo que podríamos hacer aquí ahora sería pues hacer un parsing básico. Yo tengo aquí una serie de ejemplos que básicamente, pues por ejemplo, este sería el parsing básico que os he enseñado en la primera slide. Es decir, el usuario va a la columna user, el info y el tal va a la columna user ID, etc. Entonces, si cogemos esto, lo hacemos aquí en el copy, lo pegamos aquí en parse, y además ya tengo algunas tablas definidas que son, creo que la llamé basic, me parece, y le damos a ejecutar. Y podéis ver que un poco en dos clics, como quien dice, hemos podido generar, en cierta manera, esta pipeline. A ver un momento. No, sigue en rojo. Déjame un segundo. Cosas del directo. Vale, vamos a probar otra vez. Esto por aquí. Y esto para basic. Vale, perfecto. Ahora veis que tenemos dos. Se ha quedado el antiguo, se ha quedado el nuevo. Vamos a borrar el antiguo de la lista, puesto que ya no nos interesa, no tenemos por qué tenerlo operativo. Y, bueno, tenemos el nuevo, que se está generando ahora mismo. ¿Cómo se está generando? Pues si aprieto aquí, nos llevará a lo que es la interfaz de Dataflow y podremos ver que tiene el nombre, ahora mismo se sigue renderizando el gráfico, por tanto, no aparecerá, se está descargando toda la información de la imagen en Docker que contiene todo lo que es el core y toda la información. Eventualmente aquí a mano derecha aparecerá también pues un poco la configuración que yo le he enviado y configuración extra que yo no le he enviado, pero que por construcción se pone para que sea más dinámico todo. Entonces, bueno, lo que podemos hacer entre tanto es ir a ver la tabla basic que teníamos aquí en BigQuery. Es una tabla que yo ya tenía creada, que tiene, pues, no sé, varias rows, no tiene ningún misterio, y que, bueno, pues que podríamos añadir otro evento, por ejemplo. El último user que le puse, Sonic, pues vamos a decir que el actual podría ser Jenkins, por ejemplo. Vamos a poner otro ID, 9999, y lo otro lo dejaremos igual porque tampoco pasa nada. Entonces, con esta información, un momento que inicializo el consumer de... tengo que inicializar el consumer. Vale, a ver cómo va esto de mientras. Vale, perfecto. Esto ahora ya está funcionando, aunque las inicializaciones normalmente de Dataflow no son muy rápidas, ya os lo digo, pero bueno, para el ejemplo ya va bastante bien. Entonces, ahora mismo vemos que tenemos 0 CPUs. Por defecto, utiliza el Streaming Engine. Esto también es propio de Dataflow, no tanto de BIM. Pero yo recomendaría usarlo porque el escalado va bastante más fino que sin usarlo. Era un poco de los requisitos que teníamos, ¿no? Hasta el momento. Es decir, yo no quiero preocuparme de máquinas ni nada, aunque podría haberlas definido, pero... Si nos basamos en el ejemplo básico, no quería preocuparme de absolutamente nada. Simplemente quería leer de Kafka y escribir en BigQuery. Ya está. Ese era mi gran objetivo. Entonces, voy a enviarle a Jenkins, ¿no? Que era nuestro primer elemento. Aquí, como podéis ver, pues todavía no aparece nada. Se lo acabo de enviar ahora hace cosa de un segundo. Por tanto... aún tardará un poquito en poder recibir el primer elemento. Y una vez tengamos el primer elemento, pues lo que voy a hacer es un select all de la tabla basic, porque a veces el preview no renderiza del todo cuando haces streaming, pero bueno, a ver esto si aparece ya.
Básicamente, realmente, como podéis ver, el usuario no ha tenido que hacer ningún tipo de código. Simplemente, pues, yo he venido aquí y le he dicho, mira, este va a ser mi parsing. Y él ha dicho, ah, muy bien, pues, ah, mira, ya tenemos aquí el primer elemento. Y ya ha llegado a BigQuery, por tanto, pues, podemos hacer un run y aquí tenemos a Jenkins, ¿no? Nuestro primer usuario. ¿Cosas que podemos hacer más complicadas? Bueno, pues como os he mostrado antes, ahora voy a pararlo completamente. Lo normal sería hacer un drain, pero como me da igual tener ningún tipo de data inconsistency ni nada, lo paro tal cual. Y por tanto, pues si tiro hacia atrás en lo que es la UI, me aparecerá así como en rojo otra vez. Y bueno, pues vamos a cambiar a la otra tabla y le vamos a quitar el parsing que tenía y lo que le voy a poner ahora va a ser el parsing más complejo, ¿no?, que teníamos hasta el momento, que era este que hacía el unnest y bueno, que le hacía varias cosas y entonces simplemente le doy a ejecutar. Esto, una vez más, normalmente renderiza todo, etcétera, etcétera. Te deja el segundo job. Esto ya son particularidades de un poco nuestro sistema, por tanto, no hay una mayor. No hay mucha cosa que interpretar. Pero cuando le doy para que me muestre, pues vuelve otra vez a renderizarme todo el gráfico, porque ahora mismo lo que yo le estoy pidiendo es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Sin embargo, a ver si tengo, por ejemplo, vale, o sea, estábamos filtrando, si mal no recuerdo, usuarios, perfecto, que tuvieran Android, ¿vale? Por tanto, si, ahora vamos a llamar a este Jenkins otra vez, si Jenkins ahora tiene un iPhone, esto quiere decir que cuando yo le mande los eventos a través de Kafka, una vez se haya un poco renderizado esto, aunque bueno, no deberías tener ni que esperar a que se renderice, porque en el momento en el que esto se inicie, pues ya empezará a consumir, pero bueno, vamos a esperar por si lo que sea. Entre tanto, podemos ir a mirar la tabla, podemos ver que efectivamente, pues si hacemos un select all de la tabla hard esta, pues no tenemos a Jenkins, tenemos a toda esta gente, pero a Jenkins no lo tenemos. Más que nada para que veáis que verdaderamente vamos del punto A al punto B sin ningún tipo de atajos ni nada. Entonces, bueno, pues aquí ya tenemos el renderizado. Claro, hay muchas opciones que yo no he tenido en cuenta y que pueden ser bastante, bastante útiles. Por ejemplo, este es 5-minute window para el insert and streaming de BigQuery, no se respeta tanto, pero yo podría decirle que además de BigQuery me escribiera en GCS o que en vez de GCS me escribiera en Bigtable, o que en vez de utilizar una window fija de 5 minutos me utilizara una de 2 horas, o que no fuera ni siquiera una window fija, que fuera de session. Claro, todas estas cosas añaden más y más complejidad un poco a nuestros parámetros de configuración de entrada. Quieras o no, pues es cada vez más y más complejo. No he querido un poco entrar en todas las particularidades porque al final es un ejemplo y lo que pretendía un poco con toda esta presentación y ejemplo es dar un poco a entender pues cómo funciona y dar ideas para que otra gente pues pueda implementar sistemas similares o casi idénticos, porque para nosotros, desde luego, está funcionando bastante bien y es algo que nos ha ahorrado mucho tiempo en otros desarrollos, en lógicas de negocio y demás. Es algo que se debe tener muy en cuenta. Es decir, nada de lo que hay en el código inicial, entendémonos como el core de un poco de todo el parseo este, tiene nada que ver con un poco toda la lógica de negocio. Es decir, todo el, pues este JSON se debe parsear de esta manera, o cuando te venga algo que sea un iPhone tiene que ser redirigido a tal otro. No, no. Todo tiene que ver con parámetros externos. Y aunque sí que es cierto que alguien puede llegar a tener algún concern en alguna, algún tipo de duda en cuanto a la eficiencia,
Nosotros también lo tuvimos. Entonces, para las funciones más usadas, a lo mejor se puede llegar a usar, en vez de extraerlo todo a JavaScript, puedes intentar saber cuáles son las funciones más estándar que utiliza la empresa y tenerlas preinstaladas, por así decirlo, en este core y, por tanto, llamarlas desde fuera. No tenemos eso realmente muy implementado y si lo tenemos, una vez más, es completamente independiente de lo que es la lógica de business. Creo que esto ya está. Por tanto, ahora lo que voy a hacer es, si recordáis, a Jenkins le habíamos asignado que se había comprado un nuevo y flamante iPhone. Entonces, lo que voy a hacer es mandar 3 eventos idénticos a través de Kafka, a través de este test topic de Kafka que tenemos, a esta pipeline. Entonces, eventualmente, aquí aparecerá un 3. Sin embargo, ya ha aparecido un 3. Sin embargo, aquí no aparece nada porque nuestro filter está bloqueando todos los iPhones aquí. No está dejando que haya ningún iPhone. Entonces, ahora sí, digamos, decimos, vale, pues me he comprado un Android, he reflexionado y he visto que no me va bien un iPhone, he comprado un Android y mandamos otro evento. Ahora, eventualmente, aquí aparecerá un 4. Lo que aquí, si recordamos, vemos que aquí aparece un 4, aparecerá un 2. ¿Y por qué? Bueno, pues por lo que hemos visto antes, ¿no? Se está haciendo un unnest del array interno. Y, por tanto, cuando yo le vuelvo a dar a run aquí, habrá aparecido, correcto, Jenkins con un Android y, bueno, pues los dos elementos del array que tenemos. Y, bueno, pues básicamente así es un poco como tenemos montado el sistema de parsing. Ahora voy a cancelar este job, no quiero que se quede aquí ejecutando. Y un poco esa era la presentación que quería, bueno, que quería enseñaros a día de hoy. No sé si ahora mismo, bueno, podemos empezar un poco la sesión de, creo que llevamos unos 40 minutos, no quería extenderme mucho más, así que creo que podemos empezar un poco con el Q&A, si es que hay alguna pregunta o alguna duda. Me parece bien, Ferran. Por el momento solamente veo una pregunta en el chat que dice que si es necesario entonces para todo esto saber Java. Bueno, cuando lo creamos, sí. O sea, en el momento de la creación, obviamente, sí, lo creamos, bueno, pues fue creado y sí que necesitábamos saber Java. Con el proyecto ya tenemos finalizado, digamos, no. La gente que ahora mismo está creando pipelines en streaming y en batch y tal, no necesita saber Java. Simplemente con saber JavaScript puede mandar su lógica de negocio y lo delega a Apache Beam, en este caso con el runner de Dataflow, y él se encarga. No requiere un conocimiento de Java, vaya. ¿Cómo les ha ido con el tema de costos con Dataflow? ¿Esto porque este servicio es costoso? No hemos tenido, realmente, no te pienses, ¿eh? Hemos podido optimizar bastante y poco más o menos, incluso llegamos a poder reducir el costo con respecto a lo que teníamos en Amazon. Sí que es cierto que si utilizas el Streaming Engine, en algunos casos, al pagar por la cantidad de datos que estás procesando, puede llegar a ser costoso en función de los datos de entrada, sí. Pero al final, quieras o no, puedes jugar bastante con los tipos de instancia, la cantidad máxima a la cual le dejas escalar. Por tanto, tampoco es un campo libre que tú le dejes a Dataflow para que él haga y pueda gastar infinitamente. Yo creo que en tema de costos la cosa ha ido bastante razonable y bastante a la par un poco que con la solución que teníamos en EMR de Amazon. Pues nada, muchas gracias una vez más, Ferran, por acompañarnos el día de hoy y gracias a todos, a toda la comunidad por unirse también. Vosotros.